Para nosotros. Es el dicho común que proviene de nuestros semejantes, cuyas ganancias solo son suficientes para la comida de un día. Aunque pertenecen a diferentes razas, muestran el mismo rostro que refleja la pobreza de su situación. Ahora, en la situación que estoy, hermano, es muy crítica. Desde que me operaron, ya estoy, 15 días operada recién. Y tuve que salir a buscar otra vez para mis hijas en el estado que estoy. Volvían de mi patrón de nuevo, volví a prestarme para volver a comprar víveres, eso, mercadería para mis hijas, porque no tenía nada cuando salí del hospital. Yo necesitaba siempre, porque siempre falta cuando tienes niños chicos, nada es suficiente. Siempre falta y uno tiene que buscar, ¿no?, como la manera. Debido a la escasez, su único sueño es darles educación a sus hijos. Además de la pobreza, ser discapacitado es un problema adicional. En su condición humilde, cualquier ayuda ofrecida los enriquecerán. Si nuestras manos tienen poder para hacer el bien, es por causa de Dios que nos lo concede. El Señor nos manda aprovechar la oportunidad de hacer el bien mientras aún nos da vida y poder para hacerlo. Dice en Eclesiastes 9:10, todo cuanto hallaré que hacer tu mano, hazlo con tus fuerzas, porque no hay obra, ni empresa, ni ciencia, ni sabiduría en el sepulcro a donde vas. Que gracias por ayudarnos, porque de verdad que lo necesitábamos mucho. Y mayormente es un beneficio para mi familia. No puedo más decir nada, porque estoy sorprendida que me hayan dado esto. Para mis hijos, para mí, yo creo que me sirve un montón, harto me sirve, para mis hijos mayormente, porque hay veces uno pasa hambre y todo eso, pero aquí conseguí una ayuda con ustedes y los agradezco muchísimo y agradezco a Dios. La verdad me siento muy, muy agradecida con Dios y también con los hermanos y con el hermano Daniel también. Que nunca me abandonarás, sin tu presencia la vida es vana. Todo esto lo hacemos en el nombre de Dios y del Señor Jesucristo, bajo la guía del Espíritu Santo, para que la bondad de Dios llegue a ustedes. La participación en las obras que expresan la luz y el amor puro de Midi ya es un gozo
de los corazones de los hermanos. Esto sirve como recompensa a cada miembro participante de Midi Cuida. El Señor siempre nos da fuerza para que nosotros podamos estar delante de Él sirviéndole con todo amor y con toda alegría. Es lindo servir, a mí me agrada y soy feliz delante del Señor, y sana y libre de todo mal. Gracias a Dios, hermanos, me siento muy emocionado, una gran alegría de tenerlos presente a nuestros semejantes y con todos los hermanos que estamos realizando este evento, motivados con el mismo espíritu, con mucho amor. Gracias a Dios. Una vez más, no estamos pidiendo nada a cambio, y mucho menos este servicio de parte de los miembros de la Iglesia de Dios Internacional no requiere pago. Lo que solo deseamos escuchar de sus labios son las palabras: gracias a Dios. Oh,